nueva lesión. Beto da Silva sufrió una nueva lesión y será baja en Alianza el día de mañana contra UTC y queda en duda para el choque por la Copa Libertadores. De vuelta a casa, de no mediar inconveniente, Universitario de Deportes volverá a entrenar en Campomar la próxima semana. También me quedo. Al parecer Luis Suárez le diría que no a la Juventus y seguiría en Barcelona buscando que ganarse un lugar en el 11 de Koeman. Todo esto era hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un nuevo programa. Ayer terminó la fecha 10, se convirtió en la fecha más goleadora en lo que va del campeonato. 27 goles. Lo que me pareció curioso fue que 10 penales se cobraron en la fecha, 5 se anotaron, 5 se fallaron. Universitario es el único líder, Grau es el único colero. Ahí se van complicando de alguna manera las cosas, pero la noticia del día, y con esto los saludo, Oscar, Mauricio, es una nueva lesión de Beto da Silva. Ya, esta novela tiene más capítulos que la de Messi, ¿ya? ¿Cómo están? Hola, muchachos, ¿qué tal? Julio, Oscar, un saludo a todos los que ven el programa ahora mismo. Sí, realmente es llamativo, ¿no? Diría hasta muy llamativo que un futbolista de esa edad, con 24 años, donde de repente su carrera debería estar en ascenso, en la cúspide, digamos, tenga una cantidad o una seguidilla de lesiones que evidentemente hablan de algo que está haciendo mal, ¿no? Él mismo debería hacerse una autocrítica personal, me parece, para ver dónde está fallando, porque es algo que no debería ocurrirle a un jugador de esa edad. Y creo que ha empezado de esta mala manera, con pocos minutos en Alianza, tiene 3 años de contrato, y es un futbolista que, por ejemplo, de saque no lo van a poder utilizar en un partido que es clave de Copa Libertadores contra el Estudiantes de Mérida. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás, Mauricio? Un abrazo. Me gustaría algún día hablar con Beto da Silva, porque no puedo afirmar que se trata del mismo caso de Pierre Larrauri en su momento. Pierre, cuando entrenaba en Bentín, Cristal, y después de muy chico se fue al Bayern y toda la historia que conocemos, comenzó una época en la que se comenzó a lesionar mucho. Y sus amigos cercanos esto cuentan que ya un tema psicológico pesaba en él, porque el ser humano comienza a adquirir algunos miedos, algunos cuestionamientos que de repente, por lo poderoso que es la mente, te pueden llevar a caminos esto que no esperas. Y Pierre, creo que, por lo que me han contado, es que psicológicamente no estaba bien en ese aspecto, porque por el temor mucho a las lesiones y esa preponderancia a que suceda. Lo de Beto da Silva no lo puedo llevar a ese sector porque, por ejemplo, a Pierre nunca se le vio en un escándalo, ¿no? A Pierre nunca se le vio en un tema de descuido profesional. A Beto sí se le ha visto en esa situación. Entonces, no sabría esto decir por qué cuestiones pasan, si es un tema de alimentación, si es un tema mental, si es un tema que no se ha preparado bien físicamente, o si es todo. Pero lo cierto es que, teniendo la edad que tiene, ha estado más en recuperación que en una cancha de fútbol. Ahora, sí. Oscar, ¿qué puede ser? ¿Puede ser un tema psicológico? ¿Puede ser un tema de alguna malformación? ¿Algún tema físico? Porque cuando Markarián estuvo en la selección, Alberto Rodríguez era recurrente con las lesiones. Sí. Y le hacen un chequeo y encuentra algo en un tema de una de las piernas, un músculo, algo, y creo que Alberto se opera. Y de ahí se siguió lesionando, pero bueno, pero lo no, de ahí se lesionó menos, ¿no? Claro. Escuchaba que Germán Alemano, antes de venir al Perú también, dicen que era recurrente con las lesiones, y una vez que llega a San Martín y lo ve el preparador físico del Maño Ruiz, ajá, no se volvió a lesionar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es físico? ¿Es psicológico? ¿Es un descuido? A ver, es me que parece que... Sí, Mauri, dale. Sí, me parece que esto ha pasado en muchos jugadores, ¿no? Creo que un caso así fue también el de Renzo Reboreo. No sé qué le cambió, también marcarían en su momento, no sé si fue la alimentación o de repente la rutina diaria. Algo cambió que Renzo empezó a lesionarse menos justamente en la selección y le fue más útil por obvias razones, ¿no? Pero en el caso de Beto hay que ver en qué porcentaje puede ser físico, en qué porcentaje es mental, puede ser estrés también, pero es muy raro esto realmente.
y es serio, ¿no? Es un jugador estrés, también. ¿Estrés de qué? Con, ¿cómo dices? ¿Estrés de qué? No. Estrés, el estrés de la tensión de jugar, la presión de jugar, quién sabe. O sea, cada jugador creo que enfrenta de repente su momento y su circunstancia de manera distinta. Él debe tener que por eso mismo decía, mirarse hacia adentro para reconocer de repente qué es lo que le está ocasionando esta sucesión de lesiones, ¿no? Incluso te digo que es un récord el que tiene también de equipos a los cuales ha defendido en 24 años, ¿no? Con 24 años, después de salir de Cristal, ha estado en 7 equipos. Claro. Y en ninguno pudo mantener, la regularidad. Claro, en ninguno pudo mantener la regularidad. Quizás sí en el PSV Young, donde juega más partidos. Es más, en el PSV Young, desde que sale de Cristal, 2015 a 2017, juega 18 partidos. Anota goles y es titular en 11 ocasiones. Después, el registro fue bajando. Pero abismalmente, ¿ah? Por eso te digo, Mauri, que hay que evaluar cada caso, ¿no? Porque puede ser, a ver, un tema psicológico, puede ser por un mal acondicionamiento físico durante toda su carrera, ¿no es cierto? No digo que sea de Beto, sino digo de cualquier jugador. Por ejemplo, lo de Rodríguez, es más, yo me acuerdo que incluso hasta se lo decía, y en Cristal lo molestábamos, porque Alberto, de chico, no ya eso, no sé cómo siguió, pero al menos cuando recién lo suben al primer equipo en Cristal en el 2002, Alberto, cuando, o sea, por ejemplo, entrábamos a concentración para almorzar o para cenar, uno sabe que tiene que comer pastas, una proteína, de repente el día del partido comes pollo, no comes carne, ¿no es cierto? Porque la digestión se demora, esto, claro. El día anterior, el mismo día, pasta, sobre todo, energía, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Te alimentas bien, te dan esto, las vitaminas, esto, en fin, todas esas cosas. Y a Alberto no le gustaba mucho la comida, no le gustaba mucho la variedad y solía comer, esto, pedía pollo con papas fritas y un poco de arroz, ¿no es cierto? Y, o sea, digo que estaba bien también, pero no tenía esa variedad, no le gustaba tanto las pastas, ¿no? O sea, era tema de él. Y creo que eso también contribuía a que también estuviese predispuesto a las lesiones, la alimentación. La alimentación que uno lleve es fundamental. O sea, la alimentación no solamente sirve para bajar de peso, tener tu peso, sino también, obviamente, muscularmente. Tienes que asimilar nutrientes, claro. que sirvan para tu acondicionamiento físico. Entonces, lo de Alberto era eso. Lo de Beto no lo sé, porque no... ¿Cuánto merma, Oscar, la mala noche? Sí, bastante, bastante. O sea, conozco, claro, jugadores que se acostumbran a eso y que en verdad yo me he quedado sorprendido por cómo pueden ir a entrenar teniendo tantos días de mala noche consecutivos. Me he quedado sorprendido del físico que tienen, pero eso que muestran cuando son jóvenes ya les pasa factura de grandes, ¿no? O sea, ¿por qué Carty pudo jugar a tanta edad? Porque, bueno, siempre se cuidó. Entonces, estos jugadores que tienen un físico impresionante y que no se cuidan, abusan justamente de su estado físico nato o hecho de repente durante menores, y ya después, con el pasar de los años, les termina pasando factura, en verdad. Hay un ejemplo similar, ¿no? El de Ousmane Dembélé, jugador del Barcelona, también 23 años. Ese sí es demostrado que es por mala noche. O sea, eso está comprobado. Lo han visto mucho en bares de Barcelona. Pero, es un, ojo, es un jugador el cual reparte su día con salidas, ojo, y eso ocasiona, sí, que se pueda lesionar más, evidentemente. Ojo, Mauri, Julio, que mucha gente pone mala noche igual salir. Y no necesariamente. No. Mala noche puede ser no dormir, simplemente quedarte, claro, viendo películas. Claro, te quedas viendo, claro, películas a las 4 o 5 de la mañana y listo. Sí. En el caso de Dembélé, es inclusive mucho, él tiene un tema adicción a los videojuegos. Claro, por eso. Sí, también. Entonces también. Se boletea jugando, a la hora que entrena lo único que hace es... Y hay jugadores que quieran o no, también son enfermos del casino también. Hay muchos jugadores que tienen, digamos, el vicio, y también eso puede recrudecer, digamos, en el hecho que pueda actuar como uno quiere. Ahora, información que me alcanzan, yo quiero saber cuánto es mental, ¿no? Ese tema. ¿Qué componente mental tiene, digamos, esta lesión de Beto da Silva? Porque la anterior fue muscular, comprobada, pero esta no es comprobada. O sea, clínicamente no tiene una lesión comprobada, sino simplemente a él le duele. A él le duele. A él le duele. Muscularmente. La pantorrilla, es un golpe. Pero un jugador se puede bajar de un partido de Copa Libertadores por un golpe. Eso es lo que yo quiero entender.
el diagnóstico, o lo que todos los periodistas, y según información que hemos manejado, lo que tiene es golpe a la pantorrilla derecha. Y eso es lo que lo está marginando, ahorita diciéndolo a priori, de los siguientes partidos. Hermano, hay gente... ¿Cómo juega al fútbol, Oscar? ¿Cuánto te puede sacar de un juego, digamos, un golpe a la pantorrilla? Escúchame, en el mismo juego, en el mismo del partido, te golpean, duele bastante, lo sientes como una contractura, pero calientitas, caliente y puedes ir jugando. Conforme pasa el partido, puede ser que te saque del partido o lo puedes aguantar y después eso se transforma en una contractura muy potente que tiene que ser tratada, por supuesto, el mismo día y durante los siguientes días para que pueda. Es más, cuando te meten una paralítica, por ejemplo, y te deja cojo, dependiendo de la fuerza, ¿no es cierto? Eso puede transformar una contractura muy fuerte, muy potente. Pero si lo tienes hoy, o sea, proyectado al partido, que no va a ser hoy, ¿no es cierto? Tranquilamente tú dices, sí, tengo el golpe, pero llego al partido sobrado. Decir hoy que está fuera de un partido, así sea mañana, claro. Si es un golpe, claro. Es muy apresurado. Y te digo una cosa, o sea, es más, hay jugadores que juegan con esguince tobillo, claro. Te forras bien el tobillo y todo, con el Coban, con el Tensoplas, y parece tu tobillo una especie de yeso, y pa'lante, o sea, para que te saquen claro. Del partido. Sobre todo si es importante, es porque no puedes ni caminar. Claro, hay maneras, ¿no? ¿Y qué problema va a tener Mario Salas ahora porque no tiene a Patricio Rubio en ataque? Él creía que podía utilizar a Beto de centroatacante para ese juego. Ahora, hay que ver cómo se la va a ingeniar para armar esa ofensiva con jugadores como Gonzalo Sánchez y Cristian Zúñiga, ¿no? Me imagino que van a ser las opciones en el centro del ataque en caso no llegue Beto da Silva. No veo otro. Ahora, es un problema que le está volviendo a pasar a Alianza Lima con el centro atacante, porque recordemos que en la Copa Libertadores anterior, con Russo, se lesiona también Afonso. ¿Y quién es el responsable? Tiene que disponer de Guarriza y tiene que disponer también de Gonzalo Sánchez, que llega por un partido también. Claro, el responsable lo encuentras al fondo. El responsable lo encuentras al fondo. Al fondo. Ahí buscas y al fondo. Claro. O sea, Alianza, los hinchas de Alianza se jactan mucho del fondo blanquiazul por todo lo que está construyendo desde el plano de vista económico, cómo está subsanando la deuda, cómo está haciéndose responsable de la deuda, pero el hincha de Alianza no tiene que vendarse los ojos y decir, uy, el fondo de la salvación, porque particularmente creo que el fondo está cometiendo atrocidades. Sí, el fondo, sí. Como empresarios, bien, como hombre de fútbol, aguanta. Sí, que la claro. Gente que sepa, que sabe de fútbol, que se encargue de eso. Ustedes encárguense de la inversión. Primer problema, ¿no? ¿Cómo le haces contrato de 3 años a un jugador que en los últimos 3 años no llega ni a 20 partidos, como Beto da Silva? O sea, están mirando, claro. Y acá le pasa inclusive a la prensa, que siguen mirando a Beto da Silva como la promesa que salió en Cristal. Y Beto da Silva se ha paseado, lo decía Mauricio, por un montón de equipos, no ha trascendido sí. Lo más mínimo. Gareca no lo debe tener, ya a Gareca le debe dar hasta flojera hacerle un seguimiento, mirarlo o algo, porque ya lo da por perdido. Porque se lesiona. Es cierto. Sí, sí. Porque no tiene una seguidilla de partidos como para analizarlo siquiera. A ver, yo les hago unas preguntas. Por ejemplo, en el caso de Beto da Silva, ¿ustedes ponen las manos al fuego, digamos, para creer que podía tener una continuidad de partidos? ¿O de repente, en el horizonte, se podía presagiar de que el tipo podía lesionarse y que no podía jugar partidos importantes como se ha dado en esta fase del torneo? O sea, ¿ustedes qué echaban las manos al fuego por Beto? No. En el caso de Yandesa, ¿ustedes echaban también las manos al fuego porque no vuelva a repetir, digamos, las indisciplinas, más allá de todos los testimonios y las entrevistas que ha dado diciendo de que el tipo había cambiado y que quería poner por delante su carrera profesional? Lo que pasa es que en el caso de Yandesa, de repente el técnico, digamos, Bengoechea en su momento, podía confiar en su capacidad para persuadir al jugador, involucrarlo en el proyecto, y sabía que se entrenaba y jugaba. Le pasó a Julio César con Yandesa en la San Martín. Lo hace jugar y de San Martín va a Francia. O sea, lo convenció y le debe haber pasado a Met también con Yandesa. Pero en el caso de un jugador, o sea, no hay técnico que lo convenza. Pues para mí es un tema psicológico ya el de Beto da Silva. ¿Sabe lo que pasa también? Ni siquiera quiere jugar. De repente juega por una presión de los papás.
Sí, lo que pasa también es que de repente Jan en San Martín hizo cosas similares, pero como estaba en San Martín no tuvo la difusión o el También, seguimiento que tiene claro, Alianza, ¿no? Por parte de la también. prensa de espectáculo. En También otra Cajamarca lo cosa. mismo, en Cajamarca lo mismo. Y para cerrar este tema, yo, o sea, por ejemplo, yo sí creía que Pablo lo iba a convencer. Pero después Pero ya le pensando, claro, falló antes a para Pablo mí, escúchame, Bengoechea yo sé, por eso te en la digo, por eso, yo selección. te digo, pero por eso te digo, para mí Pablo, o sea, para mí, yo, Óscar del Portal, es una eminencia como jugador, esto lo respeto mucho, lo admiré como futbolista. Es más, la primera vez que yo jugué fútbol profesional fue contra él, y jugar contra él, porque yo lo había visto toda su Claro. carrera, para mí, o sea, imagínate, pero claro, Jan es mucho menor que yo, Jan no lo vio a Pablo jugar y no tiene de repente el nivel de admiración que puedo sentir yo por Pablo Bengoechea. Entonces, de repente. Pero Jan sí de repente podría saber quién es Julio César Uribe y todo lo que se representa en el Perú. Entonces de repente Jan con Julio César, bueno, ¿no? Es un temita, ah, me está hablando él, ¿no? Y a Pablo no lo veía tanto así. Entonces de repente, o sea, el futbolista peruano o algunos futbolistas peruanos son así, ¿no? Depende de quién me dirija. Ah, no, sí, claro. Ahí te, claro, Claro. ¿no? O si no, mira al del costado y dice. Claro. Entonces depende, ¿no? Hay algunos que son así. Entonces esto va por ahí. Y el tema de Beto, a mí sí, o sea, por el preocupante, ¿no? Porque yo Sí. pensé, la verdad, no pongo las manos al fuego por nadie, pero yo pensé que en el torneo local, con la exigencia que es menor de repente que un fútbol argentino, brasilero o europeo, Iniciado. que físicamente, sí, iba a estar bien. Que iba a estar bien, no iba a tener problemas. Como lo tuvo de repente, como estuve en Cristal, cuando tenía 18 años. Pero bueno, no sé qué está pasando. Yo creo que es un tema también de elección y planificación, ¿no? O sea, les ha fallado Deza, es un jugador menos. Les ha fallado, le está fallando Beto da Silva. Lo de Aguiar, creo que no podemos hacer vista gorda con lo que pasó con Aguiar, un jugador que trajeron para que marque un poco la jerarquía del equipo, que sea importante. Se fue también muy rápido Pero por decisión propia. lo de ayer yo no lo Cristian veo tan Zúñiga, complicado, ¿eh? Cristian Porque Zúñiga. Todavía no da luces de buen juego, no es determinante, no marca. Creo que no ha demostrado hasta el momento los goles que hizo en Centroamérica, ¿no? Creo que Alianza es otra cosa y se está demostrando esto partido a partido. Gran problema va a tener Mario Salas para el partido. Yo no sé cómo va a armar ese ataque. Yo veo Gran dos problema va a problemas. tener. O sea, no, lo de Aguiar me parece un caso aparte, porque dada la situación de la pandemia en el Perú y comparándola con lo que se vive en Uruguay, él puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo mejor me Sí, aseguro, me voy de mi familia, o sea, más tranquilo, sí. porque en Uruguay no hay, es mínimo lo que hay, ¿no? Pero yo voy a dos temas, ¿no? Yo creo que están contratando mal, porque, mira, Zúñiga ni siquiera ha jugado 90 minutos y lo único, si yo te digo Cristian Zúñiga, tú lo único que te acuerdas es el día de la presentación y lo ves bailando. No, no ha Sí, hecho es otra cierto. cosa, ¿no? No. Y lo más preocupante es que Alianza hace rato que no saca un 9 de sus canteras. Entonces, algo está funcionando mal en las canteras de Alianza. O sea, porque antes tú decías, ya, no sé, no está fulano. Y apareció Jefferson, ¿no? Oiga, no, aparecía Paolo Guerrero y lo vendieron. O fueron apareciendo jugadores, nueves, Montes, no sé, González Vigil, el mismo Pizarro en su momento cuando lo regresan, pero hoy no ves, hoy quieren convencernos de que Gonzalo Sánchez puede ser la solución de Alianza en una Copa Libertadores y no lo es, y no es culpa No, de no, él, y no es claro. culpa de él. Sí, es Es verdad. cierto. Es verdad. No, y además, o sea, el fondo debería de también tener una autocrítica. ¿Cómo? O sea, puedes haber contratado a un jugador con la mejor voluntad y todo, pero un jugador extranjero no puede ser suplente de los suplentes, pues. Ya, te creo que suplente, de repente porque todavía no está en un buen momento, bueno, de repente el jugador local le ganó la pulseada, elevó su nivel, bacán. Pero ser suplente de los suplentes. O sea, Zúñiga sería suplente en un equipo de reserva de Alianza. Claro, No, no. imagínate. Un extranjero no puede, no puedes traer un extranjero así, pues. No puedes. No Ahora, puedes. en la disposición del equipo, en la planificación, ¿cuánta responsabilidad le dieron a Pablo Bengoechea para armar este equipo? Y hoy en día no está. O sea, hoy en día no está a cargo Pablo Bengoechea y de repente No, un ¿ah? nuevo Ni técnico que creas, ¿ah? llega. ¿Eh? Yo Ni creo que ese es el creas, gran ¿ah? escudo. Yo creo que ese es el escudo ¿Cuántos porque Pablo no está. jugadores pidió?
¿Cuántos le trajeron? Yo no sé. Eligió la directiva. A ver, ¿cuántos crees que pidió? ¿Cuántos crees tú que llegaron por pedir Pablo Bengochea? Muy pocos, ¿no? Alberto Rodríguez. Este año. El único. Eso estoy totalmente seguro que. Los demás, yo te diría que no. Sí. Los demás te diría de que ahí, no. De ahí, Alexis Gómez también. Te diría que no. No. Alexis fue pedido de Pablo Bengochea. No. Te diría que no. No. Ojo, el que no fue pedido de Pablo Bengochea fue Cristian Zúñiga. Ojo, Mauria. Que te diga que no lo haya pedido no significa que no le parezca buen jugador y que le vaya a servir. Ojo. Claro. Por eso te digo, que lo haya pedido, yo creo que el único que pidió fue Alberto Rodríguez. Sí, porque además nosotros también. Sí. Ajuez llega en combo con Gómez. Y no por pedido de Pablo. Exacto. Pero Pablo Bengochea sí quería a Ajuez. O sea, era uno de sus jugadores fijos. Mauricio, no, le hay gusta, una diferencia, digo, hay una diferencia entre lo que yo pido y otra cosa. A ver, Oscar, me pide un jugador y yo le digo, Oscar, ¿te gusta Gómez? Sí. Sí, claro, me gusta Gómez. Claro, mira, es distinto. Claro. Y por Beto se insistió. Por Beto también insistió porque yo, según información que manejo, desde Navidad estuvieron conversando con él para traerlo. Desde Navidad. Se reunieron con él, incluso. En Matute, si no me equivoco, reunir con Beto da Silva para traerlo. Porque lo tuvo en la selección. Ya, sí. Ok, ya. Ahí sí. Pero lo que voy es que para mí, el fondo ha querido jugar, ha querido esto. Tipo, ¿sabes qué? Mauri, cuando tenías 10 años, en Navidad, ya que hablaste de Navidad, tú esperabas esto el 24, bueno, ya a las 12, el 25 para abrir los regalos, ¿no es cierto? ¿Cómo te ponías cuando tenías 10 años? Feliz. Al día siguiente querías, con todos tus regalos, salías a tus amigos a enseñar tus juguetes, ¿no es cierto? Tal cual. El fondo ha hecho eso con el club. Su juguete nuevo y ha comenzado a querer jugar, ¿no es cierto? Y por aquí, por acá, por allá, en vez de formar un gran equipo, o en todo caso, dejar que el técnico forme un equipo, no hablo de Salas, sino Bengochea, se han inmiscuido mucho en la parte deportiva. Cuando eso no le compete. Al dirigente lo que le compete es decidir cuánto se va a gastar. Y en ese jugar han encontrado grupos de empresarios con los que han hecho negocio y ahí va de la mano. La típica que se dice en el fútbol, Oscar, ¿no? Me vendieron carne con hueso, ¿no? Claro. Me venden un jugador, yo te vendo un jugador que tú quieres, pero oye, ¿sabes qué? Y tengo a este, pues. Ah, ya. Y así han venido en combo varios. Y que no te sorprenda que así llegó Zúñiga también. Hoy Marulanda está en Colombia. Sí. Y te digo, es muy difícil que regrese y no por un tema de vuelos. Ajá. ¿Ya? Es muy difícil que regrese y no por un tema de vuelos. En Alianza nadie sabe para quién trabaja. No se están respetando las jerarquías. Mira, les digo una cosa. Muchos deciden. Incluso, voy a decir algo que de repente puede caer mal. Es más, y el hincha me parece perfecto que respalde a su directiva, porque veo que Alianza hay esa unión y cohesión. Y está bien que haya unión y que haya cohesión entre el hincha, la dirigencia y todo, pero tampoco se pongan las vendas. No se pongan las vendas, muchachos, porque no todo es color de rosa y las cosas mal hay que observarlas para que no sucedan o para corregirlas. Tiene que haber una culpa. Claro, sí, y lo cual. Que voy yo, por ejemplo, cuando Katia Borges, Borges salió a decir que esto había una complicación con el pago de la cuota que hay que pagar esto correspondiente a SUNAT, por allá, al día siguiente salió un dirigente un inversionista del fondo a desmentir lo que había dicho Katia Borges. A desmentir lo que había dicho. Y para mí, ojo, esto es una opinión, no es información, para mí, el fondo se había encargado de que Katia manifieste o exprese eso y después la corrigieron como para ser los salvadores y decir, no, sí, vamos, esto lo que dijo Katia no está bien, nosotros sí vamos a pagar y todo, para dárselas de salvadores. Porque cuando piden fotos y todo, aparecían. Hoy que Alianza está mal en la tabla de posiciones, ¿cuántas fotos se toman a estos lados del fondo blanco y azul? ¿Quién sale en la foto? Nadie. ¿Por qué no se toman la foto como en el estadio? Como cuando recién contrataron. ¿Por qué no se toman esa foto? Sí, tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. A eso voy. Cuando Alianza, contrataciones, pim, 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 los del fondo se peleaban entre tres o cuatro a ver quién aparecía en la foto. Y hoy se pelean para que ninguno aparezca. Sí, tal cual. Y esta era una apuesta, ¿no? Si salía, obviamente, bien lo de Beto da Silva, que si jugaba, se hacía goles, todo espectacular, pero en caso no, podía pasar esto. Que era evidente. Me imagino que fue una apuesta para Beto también,
para intentar emular lo que hicieron otros jugadores que salieron y regresaron para demostrar de qué estaban hechos, ¿no? Caso de Raúl Ruiz, en Universitario, regresó, creo sí, que pero... se volvió a revalorizar, se fue al extranjero y demostró que es un delantero letal en México, lo mismo en Estados Unidos. Edison Flores hizo lo mismo. Vino, fue el mejor jugador del torneo en esa apertura, 2016 para mí, y se termina yendo después también. O sea, algunos lo toman como un trampolín. Este no es el caso de Beto da Silva ahora porque es evidente y es obvio que las lesiones lo están impidiendo de jugar. Ustedes, directivos, parte de la gerencia deportiva, ¿le hubiesen dado el check a una contratación de Beto da Silva? Tenías que pensarlo mucho. Yo creo que hubo mucho apoyo en el técnico en esa decisión. Yo creo que el técnico que estaba a cargo en ese momento tuvo suma responsabilidad en traerlo. Suma. Mira, yo voy a ser bien honesto y no puedo esto sacar el carro ahí. Yo pensé que Beto en el fútbol peruano, con la rigurosidad de entrenamientos que existe en el fútbol peruano, que no es tan alta, yo pensé que Beto sí no iba a tener problemas de lesión, que lo iban a saber llevar de buena forma. Entonces, bajo ese sentido, si yo pensaba eso desde acá, quizás estando en Alianza hubiese también pensado igual. Entonces, por eso por no ejemplo, puedo criticar esa contratación, porque tal vez yo me hubiera equivocado también. Y es válido el error, ojo, ¿eh? Claro, puede llegar a ser válido el error. Pero yo agarro y digo, ya, si yo soy parte de la gerencia deportiva y empiezo a trabajar en la campaña que viene, empiezo a hacer seguimiento a algunos jugadores. Y hoy tienes la información a la mano, Oscar. Claro, claro. Entonces ahora dice, oye, Beto da Silva, en los últimos 3 años ha jugado 15 partidos. Ok, agarro, llamo, digo, ¿por qué no jugaba? No sé cosas. Y empiezo a encontrar un montón de problemas. ¿Lo llevas? Sí, o sea, probablemente no. Mira, si nosotros, imagínate que somos parte del fondo, ¿ya? Parte de los que elegimos. Y vemos los partidos y los minutos que tuvo Beto da Silva saliendo de Sporting Cristal. Empezó bien, ¿no? Empezó bien. 2015 en PSV, 18 partidos, 4 goles, 11 de titular. Solo tuvo 15 minutos en un amistoso en el equipo inicial, para el equipo de Van Bronckhorst en su momento. Solamente jugó 15 minutos. De ahí pasa a Gremio en 2017. 13 partidos, 2 de titular y hace un gol. Pasa a Argentinos Juniors. 5 partidos, 0 de titular. Juega un total de 92 minutos. En Tigres hizo la pretemporada, no quedó. Para la temporada 2018-2019 no jugó partidos en Tigres. Pasa a Lobos, temporada la misma, 2018-2019. 14 partidos, 9 de titular, 1 gol. Y ahí registra su último tanto, que fue el 3 de marzo del año pasado, contra Pumas. Lobos Pumas, ahí marca su último gol Beto da Silva. De ahí pasa al Deport. La temporada 2019-2020 de Europa, 7 partidos, 0 de titular, 0 goles. ¿Por qué la insistencia en este jugador? ¿Por qué la insistencia en Beto da Silva? Les pregunto, ¿y cómo ustedes hubiesen resuelto o cómo hubiese resuelto, digamos, el departamento de análisis que tiene todo club para traer a un jugador? Yo tengo una respuesta. Para mí es un tema de empresarios. Es un negociado. Y hasta hace poco, no sé si sigue siendo, pero hasta hace poco el que lo llevó a México y el que movía muchas cosas, el papá es el representante, seguro. Pero el que lo movía de un club a otro durante un tiempo fue Ronald Baroni. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahí hay cosas que tú te das cuenta, pues, porque tengo contacto acá, te lo ofrezco. Es parte. A veces Beto no termina siendo un jugador al que contratan, sino termina siendo un jugador que es parte de una negociación adicional. ¿Me entiendes? O sea, yo contrato a Oscar del Portal porque Oscar del Portal es el jugador que me interesa. Pero yo también represento a Mauricio Loré de Mola y lo llevo. Entonces a la prensa sale que Mauricio Loré de Mola llegó a Tigre. Pero en realidad llega como colofón de la contratación de Oscar del Portal. Entonces por ahí va la cosa. Entonces no hay un seguimiento a los jugadores. Y Alianza está contratando por contratar en un montón de casos. Y no solo Alianza, ojo, ¿eh? Porque la U debe pasar con todos los equipos también. Inclusive... Escuche, yo les pregunto algo, por ejemplo, y es algo que yo el año pasado lo decía cada rato y de repente todos los días. Por más que Cuesta se fue a Asia a jugar y todo, y ahora está en México. O sea, yo dirigente de Alianza, Copa Libertadores, sabiendo el grupo en el que estoy, además con el objetivo de pasar siguiente fase, ¿sabes qué?
toda la plata que pude contratar a 5 jugadores, lo contrato a Cuesta. Tal cual, tal cual. Además, ya había demostrado acá, y Melgar lo demostró. Por eso, la clase de jugador ya tenías, claro. Y en vez de contratar... Fue vital en un campeonato de Melgar también. Alianza tiene presupuesto para contratar 8 jugadores. Contrato 5, exacto, 5, pero con mayor presupuesto. Claro. O 4, si quieres. Contratabas un delantero, un buen volante, y bueno, el defensa utiliza Rodríguez, ¿no es cierto? Pero un buen... Y Quijada, que me parece importante. Lo mejor que ha hecho Alianza en contratación de alguien que de repente que ha tenido que mirar, observar, Quijada. Sí. Y te Quijada. Aseguro que es el más barato. Puede ser también. Debe ser. Pero lo de Zúñiga, o sea, yo en verdad deseo de todo corazón que Zúñiga, ¡pum!, dé un giro de 180 grados y se convierta en la solución ofensiva de Alianza. Lo deseo de todo corazón, por el bien de él y también por el bien de Alianza, que juega Copa Libertadores. O sea, como peruanos queremos que le vaya bien, claro. Pero no sé si en el torneo local no se ha visto nada, claro, pretender ser Copa Libertadores. La pregunta es si para Bengochea nunca fue titular y tampoco para Salas. El problema no está en la contratación, sino está en el jugador. Algo tiene el jugador que no llena, ¿no? Pero acá hay muchos comentarios. Martín Torres dice, fue escandaloso que compraran el pase de Da Silva. Hugo Orlando Portugal dice, ¿por qué Beto se lesiona tanto? ¿Es casualidad o son lesiones mal curadas o ya está roto? Dice. Después Henry Acero nos pregunta a los tres, ¿contratarías a Da Silva como una propuesta o como un jugador consolidado? Si es la primera, es una mala apuesta, y la segunda no aplica, dice. Es verdad. ¿Te de acuerdo? ¿Eh? Totalmente. O sea, yo no apostaría por un jugador como Beto Da Silva, y ahí está donde Alianza se debería rodear de exjugadores, por ejemplo, gente que pueda tener un buen trabajo, claro. Y ver y hacer seguimientos. O sea, oye, Bengochea, oye, dirigente, Cuesta está en Tailandia y no le va bien, porque ya está haciendo un seguimiento. Sí. Este jugador viene acá al Perú y no va a tener la excusa de que no se adecua. Y ojo, exacto, creo que sería una gran apuesta esa, Julio, porque creo que si hacen una gerencia deportiva con futbolistas que han vestido la camiseta de Alianza, ellos pueden diagnosticar y saber qué jugadores pueden pedirla, porque un jugador que puede brillar en otro equipo va a Alianza y a veces la presión, la tensión lo cohíbe y no termina demostrando su verdadera valía, ¿no? Creo que ¿quiénes mejores que jugadores que han vestido esa camiseta y saben lo que puede pesar para identificar? Ah, mira, este jugador sí la puede vestir, este también, porque tienen la prestancia, tienen, digamos, la fuerza para asumir un reto como ese, ¿no? Mira, traes a Zúñiga o a cualquier otro, o contratas a... ves el campeonato del año pasado de Matías Zúcar y dices, oye, apostemos todas las fichas a Matías Zúcar. Y tienes doble beneficio, el beneficio deportivo y el beneficio económico si lo vendes. Ahora pasaron por Sebastián González Cela, ¿no? Pero no había demostrado nada en primera. Claro. Copa Libertadores, Alianza tenía que formar un equipo para clasificar a la Sudamericana. Que por lo menos. Hasta ahí se equivocaron. Con lo que ha pasado, puede clasificar a la Sudamericana. Porque el estudiante de Mérida, el técnico está en Argentina, no entrenan, o sea, podría clasificar a la Sudamericana, pero igual también para competir en el grupo, ¿no es así? Incluso mira lo que ha hecho Alianza, porque Aldair Rodríguez, jugador formado en Alianza, jugador de Alianza también, y lo dejan, y lo sueltan, y después Alianza ¿sabes qué? Alianza tuvo una camada que a mí particularmente me gustó mucho, fue la camada que perdió con la U en la semifinal de la Copa Libertadores Sub-20. Esa Copa Libertadores Sub-20 que la U se la gana a Boca, el partido que le hace Alianza a la U, o sea, Alianza controló el partido, Alianza dominó el partido, sin embargo se fueron a los penales y la U fue mucho más eficiente en ellos. Pero el equipo que tenía Alianza ahí era muy buen equipo. Al final, salvo Hurtado, creo, Hurtado sí. y Ascuez, no, salvo Hurtado, sí, porque Ascuez de Alianza, porque Ascuez de Alianza se va, ¿no? Pero después comenzaron a desprenderse los jugadores. Entonces, no conservan la base nunca, ¿no? O sea, a eso me refiero. La U igualito. O sea, tenía una. O sea, campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y debía quedarse con casi todos, con las deudas que tenía, basar su equipo justamente en esos jugadores. O sea, sí, porque estaba Edison Flores, porque estaba también Andy Polo, pero muchos otros comenzaron a irse de ese equipo. Entonces, al final, termina Alianza formando jugadores, y ¿sabes lo que pasa con lo que ha hecho Alianza muchas veces? Los jugadores se van, acaban contratos, se van a otros equipos, y Alianza los vuelve a contratar.
Claro, pierde plata encima. Y le paga más, claro. Pero, no, ni siquiera por lo menos los presta, tenía... simplemente acaba el contrato y los contrata más caros. Pero claro, por lo menos tenía jugadores con etiqueta de exportación, ¿no? Salido claro, del club. Eso no está pasando hoy, ni en Alianza, no, ni en la U. Pero por lo menos en Alianza, la U, por ejemplo, en Universitario pero, tampoco, ¿eh? Claro, pero por lo menos bueno, la U contrató, Melar, de ser, ¿no? Claro, pero la U contrató un buen central y contrató un buen 9, que no los conozco, que no sí, lo teníamos referenciados, porque Villán obviamente había hecho una buena temporada el año pasado, pero contrató a un buen delantero, sí, claro, y a un buen central. Y ahí te sí, das cuenta, ahí te das cuenta del seguimiento y el trabajo que hizo la gerencia deportiva con Jan. Por ejemplo. Claro. Jan estuvo en Universitario, vistió la camiseta de la U. Se congeló, ¿no? ¿Julio? ¿Julio? Bueno. ¿Hola? Bueno, ya seguramente. Sí, te escuchamos, a ver. Me fui, ¿no? Sí, sí. Sí, pero dale. No, decía el tema de Jan Ferrari, ¿no? Que contrata. Tú veías los números de Dos Santos de la temporada anterior y no había forma de reprocharle. Era algo, había sido el máximo goleador del torneo. Entonces claro, tú te das cuenta y dices, oye, mira, la U está invirtiendo en el goleador del campeonato uruguayo. Acá a veces traemos al goleador de la segunda de un equipo, de un país, no sé, Panamá. Claro. Claro. Y mira, algo parecido hizo Sporting Cristal con lo que pudo haber hecho Alianza Lima con Cuesta, ¿no? En el caso Herrera demostró claro, acá en Melgar que era un jugador con credenciales para poder tener una buena temporada en Cristal y vaya que lo demostró. O sea, por ahí Alianza de repente tenía esa óptica, esa visualización para fichar y traía al nuevo indicado que podía ser Bernardo Cuesta, ¿no? Mira, yo tengo una cosa y sin ánimo de faltarle el respeto a Federico Rodríguez. No pretendo faltarle el respeto a Federico Rodríguez, pero el año pasado tú analiza, haz tu lista de los 9 del campeonato, de cada equipo, los 9 titulares de cada equipo. O sea, dime dime si Federico Rodríguez era mejor que cuántos 9 de los demás equipos. No. Dos máximo. Seguramente. Pero todos los equipos tenían un 9 del mismo nivel o mejor que Federico Rodríguez. Y un equipo como Alianza tiene que tener que estar dentro de los 3 o 4 mejores 9 del campeonato. Cerrado. O sea, un equipo como Alianza tiene que tener, claro, el titular y el suplente tienen que estar entre los 10 mejores sí, del campeonato. Claro, claro. Y Alianza no tenía. O sea, habían equipos que tenían mejores delanteros que Alianza. Y eso no puede pasar en un club como Alianza, que encima peleas que peleas título y que vas a pelear esto, que vas a jugar Copa Libertadores. O sea, si te pasó el año pasado, bueno, ya, contrata bien para el próximo año, pues, ¿no? Y menos sabiendo, ¿cuándo supo Alianza que iba a jugar Copa Libertadores este año? ¿A mitad de año? Sí, a mitad de año. O sea, porque de repente, en el peor de los casos, a mitad de año, no jugabas Libertadores, pero jugabas Sudamericana. Entonces tú ya, claro, a mitad de año, tú ya podías estar planificando cómo reforzar, porque la palabra a veces claro, está o sea, mal. Libertadores supo al final, ¿no? Porque juegas con Cristal, no, pero bueno, pero más o menos, encaminadito. Un torneo internacional ibas a apuntar. De todas maneras. Entonces, acá a veces se dice reforzar y terminas trayendo para el campeón a un jugador que estuvo en el equipo que peleó el descenso. Eso no es reforzar. Claro. Entonces, pero a mitad de año tú ya puedes ir viendo, oye, scouts, Waldir, anda, vete a Argentina. Claro. Anda, chequea. Sí, claro. Viene, oye, tú, y me traes una evaluación de jugadores. Yo digo, en noviembre estoy contratando, Oscar. Claro. En noviembre estoy cerrando, porque después acá viene la excusa que es, no, es que la Libertadores empieza muy rápido. Siempre tenemos excusa para todo. Y va a sonar raro, pero o va a sonar fuerte para el hincha de Alianza, pero ese se podría fijar en lo que hizo la U en esta campaña para seleccionar jugadores, ¿no? Porque mira, trajo a Millán, que hizo una muy buena temporada con Binacional, lo demostró, creo que se ganó, digamos, los boletos para que la U lo fiche. Llama y contrata a Jonathan Dos Santos, apoyados evidentemente también por el técnico, como ha dicho Julio, goleador en Uruguay, pretendido por Nacional de Uruguay. Estás hablando de uno de los dos grandes de ese país. Hace poco lo quiso Independiente también, de Argentina estamos hablando. O sea, es un jugador que llamó el ojo a muchos equipos importantes, ¿no? Federico Alonso fue una apuesta seguramente del técnico, que lo había visto en Uruguay
y creo que está pagando con creces, digamos, su contratación, porque es de los mejores centrales del campeonato. No sé si sí, si es Javi y Pellerano, ¿no? Y Urruti, ¿no? Que también, bueno, ha tenido buenos partidos siendo suplente o titular, pero son cuatro extranjeros. Es un ejemplo. Que es Urruti suplente, extranjeros bien pero elegidos. Bueno. Claro, claro. Es un ejemplo. Urruti es suplente, pero claro, está joven, está Quintero, está Millán. Se entiende. Y cuando claro. entra, juega bien. Juega ahora, bien. Pues, totalmente. Juega. Alianza no puede encontrar un Otoniel Arce, por ejemplo, como encontró Melgar. Exacto. Un amoroso, ¿no? Que... O sea, y ha pasado muchas veces que ni la U ni Alianza han encontrado Exacto. extranjeros que, por ejemplo, encontró Álvaro Barco para la San Martín. Tal cual. Y después que han jugado San Martín, los han querido llevar a ellos, pero no, o sea, acá el problema es de búsqueda. No saben buscar fuera y no saben ver lo que tiene dentro. El ecuatoriano y la mirada, en San Martín. Escobar. Oh, Escobar lo tenías que haber arreglado en julio del año pasado. Sí. Sí, pero bueno, no, sí, o sea, claramente tiene que ir por ahí, ¿no? Claramente tiene que ir por ahí y está fallando. En ese aspecto, de todas maneras. Ahora, ojo, pero es que en San Martín y en la U antes, bueno, con Jan, estaba bien determinado el trabajo de cada uno. Aquí, yo lo sé, esto en Alianza se mete mucho la gente del fondo. ¿Por qué no dejan trabajar a Gustavo? Son muchos los que deciden. No? Sí, dejan trabajar a Med. También no, solo no solo es la gente del fondo, porque cuando sale Pablo, asume el partido contra Racing... Lo dirige, se supone que Duarte. Se supone que Duarte. Y desde la tribuna, el que dirigía el partido, yo lo sé porque jugadores del mismo plantel me comentaron, que el que daba las indicaciones era Med. Entonces, ¿para qué ponen de pantalla a una figura como Jaime Duarte? ¿Para qué lo exponen a eso? Y vamos también al que lo permite. ¿No? Pero, o sea... Nadie sabe para quién trabaja, por eso te digo, o sea, si tú traes a Med para que asuma, ponlo, porque iba a ser Duarte. Y seguramente después del título logrado en 2017, donde se rompe una racha importante de años sin campeonar, y después de meter Bengochea al equipo en Copa Libertadores, seguramente ahora la prioridad era competir en la Copa Libertadores, ¿no? O sea, intentar pasar de fase con un equipo competitivo que creo que todos pensaban que podía dar pelea quizás en los juegos de la Copa y no fue así. Y yo creo que mucho tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la planificación y la elección de ciertos jugadores para reforzar y potenciar un equipo. Porque una base había, y creo que esa base no fue reforzada en esta temporada para poder competir en un torneo como este, ¿no? Y creo que eso también es un indicador de por qué a los equipos peruanos no le va bien en la Copa Libertadores hace mucho, ¿no? Sí. Lamentablemente, la mayoría de los equipos en el Perú piensa en los torneos internacionales por el dinero que hay. Claro. Ninguno piensa en competir. La gran mayoría, por no decirte el 100%, en lo último que piensa es en competir. Piensa, oye, mira, en esta por la primera fase nos van a pagar tanto, ya no, y no te das cuenta... Que conforme avances puedes ganar más. Porque hay equipos, hay equipos que clasifican a una Libertadores a mitad de año. Es imposible, es inconcebible que de cara al siguiente inicio de año se desbarate tu equipo. Lo que le pasó al Cristal de Salas. Ahí te das cuenta que no había ambición de competir en Copa Libertadores. Sí. Totalmente. Y a propósito de lo que decías tú, Julio, sobre refuerzo, una cosa es reemplazo y otra cosa es refuerzo, ¿no? Refuerzo es traer a alguien que es mejor que el que tenías. Claro. O que el que tienes. Reemplazo es si traigo a uno porque se me fue en esta posición y traigo uno de nivel. Tengo el contrato de fulano y voy a traer a uno ya bacán. Para completar mi plantilla, voy a traer a alguien del medio local de... Ya, ok, chévere. Y creo que apoyando lo que has dicho, Julio, me parece que, bueno, hay que decir que son muy pocos los equipos que apuestan por menores, ¿no? Y yo creo que para que un equipo... o un club sea sostenible acá en el Perú, tiene que sacar menores, porque es la manera de que puedan hacer caja vendiendo jugadores, forjando jugadores de las fuerzas básicas para futuro tener un crecimiento en el club. Y acá los clubes piensan en ganar el fin de semana, en intentar ganar los 3 puntos el fin de semana, y de repente ya no miran ese aspecto
de intentar sacar jugadores que pueden ser proyecto a futuro para mejorar y fortalecer las arcas del club también, ¿no? Creo que por ahí es la única manera en que un club se puede hacer sostenible. Ya lo veíamos en Uruguay. En Uruguay son muchos los equipos que son sostenibles por eso mismo. Porque su prioridad es la de sacar jugadores menores que a futuro puedan vender. Lo decíamos el otro día, ¿no? Liverpool vendiendo a Nicolás de la Cruz a River. Este equipo Boston River sacando a Ronald Araujo, que está en el Barcelona. Son muchos equipos los que no necesariamente son Nacional o Peñarol, que venden y sacan jugadores para hacerse fuertes en ese aspecto, en ese nivel. Y además habría que ver, o sea, la visión que puedan tener los directivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe dónde está Benavente? No. Benavente tiene contrato en el equipo egipcio que no lo quiere. Sí, en el Pirámides. El Pirámides. No lo quiere, sí, pero nadie, no lo quiere nadie ahorita. ¿No sería bueno agarrar un equipo peruano que va a jugar Copa Libertadores, acercarse y decirle, Benavente, mira, tu situación es esta, ¿no? Sí, pucha. ¿Tú quieres llegar a la selección? Ya, yo tengo Copa Libertadores. Tengo este proyecto de Copa Libertadores. Vamos, empieza de nuevo. Retrocede 3 pasos para que avance 6. Ya, persuadir. O sea, no serviría Benavente. Claro, si te dice que no, listo, no, pero ya sabes. Claro. Claro, lo intentaste. O sea, ese es el trabajo que se debe hacer y que no se hace. Acá viene, oye, el periódico, fulanito de tal tiene, oye, todos los días sale en el equipo ideal del Bocón, ¿eh? Ay, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Tal cual. Y lo peor de todo es que no saben que a veces hay un empresario que le dice, oye, pónmelo, ver. Claro. Y hoy puedes agarrar, y así como hace el seguimiento el comando técnico de Gareca mediante un programa y demás, hoy los clubes podrían tener eso también. Y tener a sus scouting de gente de fútbol. Un departamento de análisis. Un defensor, claro. Un volante, que hayan sido, que conozcan la idiosincrasia del equipo. Es verdad, pues. O sea, ¿te imaginas que Pepe Soto se encargue de ver defensas, que Gualdir delanteros, que Jallo de Flavio. Repente volantes? O que a Pepe, claro. A Pepe lo mandes a México. Claro. ¿Ah? Está viendo acá primero. Con los contactos que tiene. ¡Claro! Sí. Mira, porque de repente no traes al mexicano que juegue en la selección, pero de repente te dicen en el Toluca que el suplente de fulanito de tal no claro. juega porque el otro es muy bravo. Claro, claro. Pero bueno. Claro. Mira, acá, ven, lo traigo. O sea, ese y lo mira, claro. Acá, claro. Acá todo es google.com. Sí, es verdad. Y eso pasa, o sea, eso pasa en todo ámbito, en este caso del fútbol, ¿no? Porque scouting justamente para los equipos, scouting también en la federación para saber qué jugadores pueden nacionalizarse o ser elegibles, ser convocables para Ricardo Gareca. En realidad es eso. Y además, o sea, y no tanto hacerlo porque, ay, sí, un exfutbolista de Alianza o de la U, hay que congraciarnos con él. No, es porque se requiere. Y claro, y también capacitas a ese jugador para que pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, un exfutbolista, ¿no es cierto? Gualdir. O sea, Gualdir de todas maneras sabe qué delantero le puede servir a Alianza, ¿no? Oye, Gualdir, quiero un delantero por fuera. Oye, quiero un 9. Gualdir lo puede ir a mirar. Pero de repente lo vas capacitando también en temas, no sé, de persuasión, en temas de dirección, en temas de gestión. Hace cursos de gestión. Y después te puede mostrar un análisis. Mira, vía tal, 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 y estos son los pergaminos, tal, 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 y esto te puede hacer. Tal jugador, entonces te hace un informe, una evaluación de todo lo que miró, ¿no es cierto? Claro. Entonces, capacitas a tu gente, inviertes en tu gente, en alguien que también te dio muchos logros, satisfacciones, para que se encargue de solucionarte contrataciones, de ayudarte en contrataciones. Claro. Y además, y eso es ser consecuente, ¿no? Va a llegar a un equipo del extranjero y le van a abrir las puertas por lo que fue. Obvio, claro. Claro. Pero sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Jean-Pierre Maraví, que tiene información y que ha conversado con el técnico de el Ararat de Armenia. ¿Cómo hace? Yo no sé. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto nuevamente poder conversar con ustedes. Sí, en la mañana conversé con el técnico David, español, del técnico de Ararat, que nos hablaba sobre cómo se había seguido el tema de Jason Martínez, ¿no? Justo tocaba un tema importante, que no hay scouting, y en parte sí, está el club de la segunda división de México, tiene un área de scouting que mapea todos los jugadores posibles para poder contratar, ¿no? Esa es una diferencia que hay con respecto acá, ¿no? Recién Alianza está haciendo un tema de scouting, ¿no? Digamos. Creo que tenemos palabras del,
del sí. técnico, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí. Profesor David, y digamos, ¿qué cosas le llaman la atención de Jason en el seguimiento que le han podido hacer? Bueno, a mí me parece un jugador universal. Es un jugador atacando universal. Puede jugar de punta, puede jugar de media punta, puede jugar de extremo, incluso de centrocampista ofensivo. O sea, es un jugador que es muy inteligente, entiende muy bien el juego. Su formación en España, bueno, pues ha sido bastante buena, y es un chico que entiende perfectamente los conceptos tácticos. Ya te digo, es un jugador para mí universal. Es el típico jugador que puede jugar en cualquier parte en ataque, puesto que tiene velocidad, pero también tiene calidad. Tácticamente es muy ordenado y es bastante listo, y luego pues en el uno contra uno y la finalización va bastante bien. ¿Y qué cosa siente que podría debe potenciar para ser un mejor jugador? Bueno, de entrada le he visto que la pierna izquierda le cuesta un poco. Claro. Entonces, yo ya he hablado con él, y para ser un jugador de primer nivel tiene que manejar las dos piernas. Si no ser ambidiestro, por lo menos que tenga un trato con el balón bastante bueno con la pierna izquierda. ¿Nos podría escribir un poco cómo es Armenia? En cuanto al fútbol y la liga, pues bueno, son equipos y jugadores aquí los armenios muy duros. El juego es muchísimo contacto. No es como en España, que rápidamente te saca una tarjeta amarilla. Aquí, pues bueno, hay que tocar rápido, porque la verdad es que la intensidad y las patadas son bastante interesantes. Jugaría en Armenia yo. Sí. ¿Ah? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que Armenia es un país pequeño que está, bueno, cerca de Bielorrusia, Rusia, y como el técnico me comentaba en la entrevista que tuvimos, han seguido al jugador ya mucho tiempo, tiene contactos en España, por el técnico ser español, entonces confía mucho en que puede potenciarse el futbolista para poder consolidarse y ser un arma importante en un equipo que es bicampeón de la Liga de Armenia. Mañana va a salir en lista, dependiendo cómo sea el contexto, podría arrancar, porque la prioridad sería para el duelo de Europa League, de los playoffs, que es la próxima semana. Esa es la prioridad, sí, para que juegue. Mañana saldría en lista en un partido que ya empieza la liga. Ya empezó la liga, va a tres fechas. Mañana es la tercera fecha, llevan dos partidos y dos empates. Dos puntos ha sumado, está en quinta posición de dos equipos. Ahora juega y ganan con gol de... Ya, ese es un ejemplo, por ejemplo, Oscar Mauricio, ¿no? O sea, ¿cuándo se enteraron los equipos peruanos de que existía un jugador como Jason Martínez? ¿Por el periódico? Claro. Sí. ¿No? Claro. Es verdad. O sea, este año es el año que más rendimiento en la vida. Sí, y tal vez de más chicos los podía traer. Claro. Te costaba 5 y lo vendías a 10 o 15. O sea, o lo persuades y le dices, no, vente, vamos a hacer, regresemos para dar el otro salto. Porque este chico se fue a España, no buscando el sueño deportivo primero, se fue porque la mamá se fue a trabajar allá. Claro, claro. Sí. Ahí es. Ahora, bueno, Jean-Pierre, ¿qué más tenemos? Ah, sí, con respecto al mañana que juega Alianza, Kluivert Aguilar va a ser titular. El Mudo no va a jugar, está entre Duclos, Montoya y Aldair. Yo me inclinaría por Duclos, porque lo utilizó más tiempo. Esas serían las novedades. Al Mudo lo quieren guardar para el partido con Mérida. Claro. No es porque está lesionado. No sale lesionado. Claro. Está estipulado que juega una cantidad de minutos para que su recuperación de cara a la Copa Libertadores sea suficiente, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, como tú señalas, Julio. Por eso yo me inclinaría que sería Duclos, ¿no? Porque, bueno, cuando ha jugado ha tenido mejores oportunidades, pero ha probado a los tres, a Montoya, Aldair y a Duclos en esas posiciones, ¿no? En el trabajo de hoy. Y bueno, hoy entrenó en Matute, como todos saben, ya concentra ahí, ¿no? Alianza, en la vía íntima. ¿Aguilar vuelve al equipo? Sí, es titular. Sí, Aguilar es titular. Vuelve al equipo. Lo digo porque hay un acuerdo, ¿no? No, lo he escuchado, sino lo digo porque hay un acuerdo que mientras más partidos juegue Alianza Lima, creo que incluso le entra un dinero mayor al club, ¿no? Por parte del grupo del City. Y más allá de eso, como dice Mauricio, también pasa por el tema de cuando llega a los 18 años, se va a saber realmente si es que va a ir al Granada, donde, por ejemplo, hay un jugador que es Jonathan Soriano, que ha jugado con peruanos, con André Carrillo, con Jordi Reina en Red Bull. O se va a otro equipo como la MLS también, porque dependiendo cómo llega a los 18 van a evaluarlo, si entrena con la reserva del City, o si se va al Girona, se va a cualquier otro equipo de Melbourne, por ejemplo,
de esta corporación del City. Ahora, ojalá que Alianza ayude a que este chico Kluivert Aguilar se rodee bien y lo rodee sí. bien, porque me dicen se le que ya traído, ¿eh? No, me dicen que ya tiene un mambo en la cabeza ya. Me dicen que y me han comentado de ahí adentro de Alianza que el chico ya tiene un mambo en la cabeza y anda medio confundido por momentos, ¿no? Entonces todavía no te han comprado y todo, pero que te compren no quiere decir que vayas a jugar en el Manchester City, ¿ah? O sea, hay que dedicarse, claro. Tiene la edad y tiene talento. Sí, tal cual como lo señala, o sea, como lo estaba diciendo hace un momento, cuando llegue a los 18 se va a decidir si entrena con la reserva o si va a jugar en algún grupo con un equipo, perdón, de la Corporación del City. Hablando de eso, hay un chico que es Robertson, bueno, que ustedes saben que es australiano, peruano, que viene teniendo muy buena participación en la sub-18 del City, ha metido goles importantes. Y como tú dices, si es que tal vez se mapea mejor, se podría encontrar ese tipo de jugadores para que puedan potenciar a la selección peruana, ¿no? Con todo esto que hay, que siempre hay peruanos en varias partes del mundo, podrían tener la posibilidad, si se hace un mejor trabajo de scouting, de que puedan venir acá y puedan tener esa vitrina, ¿no? Porque hoy Perú, por lo que he podido conversar con alguna gente, es mejor visto, ¿no? Por el tema de la selección, por el tema de los jugadores. Entonces, teniendo una mejor vitrina, podrían seguir emigrando a ligas más importantes, ¿no? ¿A qué hora juega Alianza mañana? Si no me equivoco es a las 11, a ver, déjame confirmar. Sí. 11 de la mañana. Bien, mañana Alianza UTC, sí, entonces, okay. Sí, contra UTC, UTC sí, a las 11. Dos partidos seguidos sí. Y Alianza lunes, todavía porque no sabe lo que es. Sí. Dale, Jean-Pierre, sí. Gracias. Sí, mañana hacen las, sí, solo una última para terminar, mañana hacen las pruebas para el COVID, para los jugadores que van a viajar a Mérida, y el lunes parten y llegan el jueves a las 8 de la noche, luego del partido. Perfecto. Dale. Buenísimo, Jean-Pierre. Abrazo, Jean-Pierre. Nada, se nos fue la hora hablando del tema de. Sí, pero que. Escúchame, la vez pasada concluíamos los tres que ya Jason Martínez, esto de repente va a estar fuera de foco Ricardo Gareca. Ya no sé qué tanto, ¿eh? Me ha convencido el técnico. Sí. Ahora, no sé, hay algo que juega a su favor, que tuvo, ¿no? De repente. También pueden lo declaró como un en Gareca y también seguirlo, ¿no? Si el equipo se mantiene en la Europa League, puede ser importante, ¿no? Lo declaró como un jugador universal, ¿no? Creo que eso de ser aposicional, de jugar en más de una posición, de poder ser versátil, ayuda a muchos jugadores y también para la elección de Gareca. ¿Qué entiendes tú por universal? Por ejemplo, puede jugar, sales al mercado y encuentras un control remoto universal. Cada uno le da su... ¿O no? La palabra que prefiera, ¿no? Pero no era bonito, sí, no era bonito. A mí también me llamó la atención, sí. Cuando lo dijo. Pero después lo analizas y dice, lo primero que pensé fue en el control remoto universal. O sea, te sirve para cualquier cosa. Claro, te sirve en todas las posiciones, ¿no? Y eso es un plus hoy en día para todos los jugadores. No, pero sí entiendo lo que va Julio, porque claro, al final esto te sirve en todas, pero en ninguna te consolidas. Entonces, ahí está, ahí por ahí puede pasar. Pero creo que al menos hoy el técnico. El universal lo ve bien porque puede acomodarse como 9 o por extremo. Sí, ojalá que sea titular en realidad y que tenga constancia, ¿no? Sí. Y bueno, ahí a mí, mira, yo los videos que he visto, la verdad que me gustó bastante. Es más, de los videos que he visto, por los videos, ojo, obviamente hay que hacer un seguimiento y todo, pero si claro. Tú me apuras por videos, es el jugador peruano que por videos más me ha gustado. ¿Lo llamas para octubre? No, o sea, ¿para octubre? A ver, no, es que llamaría al Lair, yo, es que yo llamo al Lair, pues, ¿no? Porque claro. Por video, estamos hablando de otra cosa. Pero a ver, yo he visto videos, te voy a decir de todos, ¿no? De Rabona Vázquez, de Jean-Pierre Rinner, de todos los jugadores que están en el extranjero, ¿ok? Y de todos los jugadores que no han sido conocidos acá en Perú. El de Merino era bueno, ¿no? Sí, Merino era bravísimo. Esa era buena. Merino era bravísimo. Hablando de la actualidad, que está en el radar. Claro. Es la Rauri. Es una locura también. No, ya sé, buena. Pero yo hablo de los que va. Sí, claro. Sí, no viste los míos, pero bueno. No. No, pero en verdad sí, me gustó bastante. Me gustó bastante. Vamos a ver. Sí. Hay que seguir entonces al. ¿Cómo es? Al jugador universal. Al jugador universal. Bueno, nuestro scouting maravilla, de repente esto se puede cargar, sí. ¿No? Hacer el seguimiento. Hay que hacerle claro. Seguimiento. Y así, ¿cuántos sabrán? O sea, en realidad,
O sea, es un tema de ordenarse y saber trabajar, que yo creo que jugadores puedes encontrar, ¿eh? Y peruanos y extranjeros para traer y potenciar el campeonato en todos los equipos, ¿eh? Mira, me da cólera porque no puede ser posible que en el fútbol profesional haya un central como el de Yacuabamba, por ejemplo. Mendoza. O sea, no nos podemos permitir como campeonato eso. Sí. Pero ojalá que sea extranjero. Y eso, pero juega bien, por eso que se que, sí. que, o sea, pero está mal. Está bien. Está mal. O sea, puede jugar muy bien, pero o sea, pero yo claro. no te puedo llevar a ti con 15 kilos de sobrepeso, pero juega bien, ¿ah? Claro, claro. Te llevo en abril y de repente puedo jugar en octubre. No, sí entiendo tu punto, al contrario. Ahora, está bajando, está bajando. Y creo que va a ser un mejor central, porque no, o sea, lo que he visto, es más, ayer que hablamos también con Matías, no era un mal jugador, ¿no? No, es seguro, pero, ¿y cómo llegan esos jugadores? Ah, bueno. Peinadito, dice. Bueno, nos vemos mañana, muchachos. Listo, sí. Listo. Mañana Mañana, no, Alianza juega a las 11. Sí, claro. Vamos a nuestra hora normal. Perfecto. ¿No? Listo. Programa universal. Mauricio. ¿Ah? ¿Qué? Mauricio, no, estamos bien, perfecto. Hazle caso a Jean-Pierre. Jean-Pierre comienza diciendo que Aguilar va a ser titular y después le preguntas por Aguilar. Le repregunté. No lo escucha, no lo escucha. Por el hecho que... No, quería agregar eso. Muy buena la información de Jean-Pierre, obviamente. Muy buena ahora la información dice, de Jean-Pierre. Ahora lo dice. No. Universal. Muy buena la información de Jean-Pierre. Chao, muchachos. Nos reencontramos mañana. Nos vemos, gente. Cuídense. Chao, muchachos. Chao.